preguntándote por el bailando, ¿estás siguiendo las galas? ¿La ves a Sofía, al equipo? Sí, de vez en cuando lo veo a Sofía y Nico, pongo YouTube y sí, veo cómo bailan. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste del bailando? No, era un ciclo en realidad que ya para mí tenía que terminar. Me parece que yo no estaba dando lo que el programa meritaba. Yo estaba raro y necesitaba como un espacio para mí. De hecho, lo llamé al Chato y le dije yo personalmente, mirá, no me estoy encontrando y se nota y me parece que no está bueno para nadie, ni para el programa ni para mí. ¿Esa rareza, esa incomodidad tuya se debía a lo mediático, por ahí, cuando hablan de tu vida privada, de si tenías algo con Sofi o no? ¿Fue por ese lado? No, en realidad yo hablé con Chato y todo ese escándalo, ponerle que se llame así, salió 3-4 días después, en realidad. Era una decisión que yo ya tenía tomada. Yo dije, después de un baile lindo que hagamos todos juntos, me parece que es una linda etapa para cerrar. Entonces creo que bailamos el disco y salió bien. Después otras galas que yo no estaba concentrado y bailé medio mal. Y después las últimas dos o las últimas tres bailé bien. Entonces me quería ir bailando bien, pero por una decisión personal, digamos. ¿Volverías al bailando? Y en este momento estoy como en otra búsqueda. Fue una experiencia igual re intensa y estuvo buenísima. Aprendí muchísimo y tengo recuerdos muy fuertes de haber estado ahí. La verdad que crecí mucho ahí. ¿Entregarían, digo, irías a entregar el ritual a fin de año, la copa, los nuevos ganadores? ¡Ah, siento que hacen eso! me había olvidado que hacían eso. ¿Irías? No sé, no lo pensé. Bueno, pero eso es lo mejor al programa, Sofía y Nico la rompen. Eso y... No sé, pero te juro que no me lo planteé. ¿Pero qué insista? ¿Con Ángel no quedaste molesto? No, yo desde el momento que entré al bailando entendía que cada persona era un rol que estaban interpretando como si fuese un papel, ¿entendés? Quizás Ángel me tenía que decir algo por una cuestión de trabajo, pero nunca me ofendía personalmente con nadie. Digamos, nunca me tomé personal nada. Marcelo, que quedó molesto, lo hizo saber con ironías al aire. Sí. Diciendo que le hubiese gustado que te despidas ahí, con un beso, en la pista. Sí, yo lo reentiendo y a veces quizás hasta comparto su postura. Pues la verdad que yo no estaba como para ir al programa, no estaba en un momento para ir, preferí guardarme a mí. Y yo cuando tuve que dar todo en el programa, lo di todo, literalmente para ganar lo di todo. Pero también me tenía que dar como un espacio para mí, porque si no me desbalanceaba y perdía el equilibrio. ¿Por qué, la última, por qué estabas tan caliente? No me queda claro, con el bailando en certamen que un día colgaste la toalla. No sé si caliente con el bailando en sí. Son decisiones que yo tomé, digamos. Quizás estaba enojado con alguna decisión que yo tomé, con lo que yo estaba haciendo en el momento, cómo me estaba sintiendo. Me parece que era más profundo. No un enojo ni con el programa ni con alguna persona especial. Bueno, bastante.